Expotaku, un evento sin precedentes para todo el público en general. Las mejores atracciones y espectáculos del mundo anime, manga y cómics, ¿solo para ti? Yo soy Nanami Yuzuki y te invito a acompañarme en este viaje a lo mejor que sucedió durante este evento. ¡Comenzamos! ¿Te gustaría vivir y explorar el mundo del manga anime? En los salones Candiles 3 y 4 de Villahermosa, Tabasco, dos veces al año se dan cita a los mejores exponentes de espectáculos de este tipo en Expotaku. ¡El gran evento que estabas esperando! Como siempre, nuestros expositores vienen con lo mejor para el deleite de nuestros asistentes, preparando y afinando todos los detalles para llevar a cabo un evento espectacular. En nuestra gama de espectáculos tuvimos muchas cosas divertidas para todos los asistentes. Ars Nova hizo presencia con su toque artístico y su agrupación musical con temas anime. Comalcalco viene recargado para esta edición demostrando las maravillas de la fotografía para que puedas plasmar tu historia en las divertidas y geniales creaciones. Y en cuanto a los chicos de Fan Center, ¿qué les puedo decir? Sus performances en el escenario y la interacción con el público por una buena causa nos sorprenden mucho. Queríamos dar muchas sorpresas para aquellos que se animaron a darlo todo en el escenario. Empezamos con los concursos de... El concurso de karaoke, cuyos participantes van mejorando al paso de cada edición. El concurso de cosplay individual, demostrando los mejores performances en escenario. Yeah.
concurso de cosplay chibi. Un concurso para los otakus más pequeñitos. Cielos, con que aquí se esconde el Joker, le avisaré a Batman. Batman, ¿qué crees? Encontré la guarida del Joker. Afirmativo, Batman. En el último encuentro que tuvimos con el Joker, le coloqué un GPS sin que se diera cuenta. Y como él es muy ingenuo, obviamente no lo notó. El concurso de baile individual. ¿Te atreves a mostrar tus mejores pasos de baile? Concurso de baile grupal, donde se vivieron las máximas emociones del baile K-pop. En cuanto a nuestros invitados especiales, contamos con la presencia de Grecia Villar. Además de youtuber Metalhead, ofreció una actuación asombrosa en escenario para que los jóvenes se divirtieran con ella. ¿Quieres actuación?
tuvo un actor de doblaje muy especial originario de Venezuela que ahora está en México. Él es Johnny Torres y seguramente lo has escuchado como Flash de la Liga de la Justicia, Chun-Li en El Precio de la Historia y, por supuesto, el androide Genos de la serie One Punch Man. Y aquí todos ustedes aplauden. Olvidarnos de una actriz de doblaje increíble, Annalee Sánchez, quien da vida a Rainbow Dash de My Little Pony, Reika Shimohira en Gantz-O y, por supuesto, Tracer en el videojuego Overwatch.